Espérame, ¿ahora se escucha? Buenas, buenas, saludos a todos, Sixero, saludos compañero. Ahora. No se oye, ahora sí. ¿Ya? Sí. ¿Y el... la musiquilla se escucha? ¡Ore! ¿Cómo estamos? ¡Uy, qué montón de servidores! Es que ahora ya el América y el Euro... increíble, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Increíble! ¡Saludos, Alex! ¡Alex Celever! ¡Saluditos! ¡Sandra, saludos! ¡Nos escucha ahora sí, creo! ¡Esteban, saluditos en vivo! ¡Los habíamos perdido, amigo! Tenía una semanita que no veníamos aquí, ¿verdad? Una semanita, compañeros. A ver, amigos, los que tengan el mapa de Ecuador, se vienen, ¿eh? Solo tengo el autobús, ya les digo, para que lo vean. El autobús, ¿qué autobús tenía yo? Solo este autobús tengo, el mapa y el autobús, para que lo pongan. Y si tienen este autobús y el mapa, lo pueden poner, ¿eh? El Carbus. Trae el bus Occidente de Ecuador. Eso, Occidente de Ecuador. Espérame, amor, voy a crear la sesión. Estamos aquí con Enna, amigos. Y vamos a ver qué tal os va. Saludos desde Ecuador, Guayaquil. Arriba, Guayaquil. Ahora sí. Saluditos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ondu. Hola, ¿qué tal? Angélica. Cristian, ¿cómo estamos? Saludos. ¿Cómo están, amigos? Perdón. ¿A dónde vamos? Pues donde querramos. Estamos en Guayaquil. Tenía la idea que fuéramos para arriba, para Quevedo, y luego que fuéramos para Chone. ¿Les parece? No estaría mal para ir pa' Chone, ¿no? Bueno, por aquí no me coge el este, porque estamos en la terminal de Guayaquil y la terminal de Guayaquil es un poquito diferente. Voy a poner un punto aquí. Es que no me agarra. Yo creo que estaría bueno ir a Chone, ¿no? Creo que estaría bueno ir a Chone. ¡Saludos! ¡Saludos, Andu! ¡Saludos desde Nicaragua, Antonio! Saludos hasta Nicaragua, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Qué hubo hasta Nicaragua? Otra. ¿Entraste, perro? ¡Oye! Aquí llegó Egda, amigos. José, ¿cómo estamos? Saluditos. Saludos desde Urbina. Saludos a Elías Pérez. Saludos desde Quito. Arriba, Quito, compañeros. Estamos en la terminal ecuatoriana, papá. Ah, bueno, no, sí, terminal ecuatoriana, pero estamos en la terminal de Guayaquil. Esta terminal es guayaquilera, amigos. Espérenme, que le bajo un poquito el volumen. Ponle para arriba, para Chone. Ahí, sí. Sí, ponla ahí. No te la va a marcar ahorita porque estamos en una terminal que no se puede... Luego te tira el S. Ya lo tengo yo. ¡Hola, hola! Saludos, El Salvador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saluditos para todos. Bienvenidos. Me presento. Soy yo, Onducatracho22, el perdido. Teníamos una semanita, amigos, que no subíamos video. Pero es que estamos por ahí, amigos, medios ocupadillos. Esmeralda, Ondu. Ah, Esmeralda. ¿Dónde es Esmeralda? Esmeralda. Ah, Esmeralda. ¿Quieren que vayamos a Esmeralda? Para arriba, para... más para arriba. ¿Quieren que vayamos a... Soy de México, Cristian López. Saluditos. A Esmeralda. Vámonos a Esmeralda, pues. Dale ahí arriba donde dice resetear para quitar todos los puntos y lo pones a Esmeralda. Creo que ahí, ¿no? Creo que ahí, perfecto. Bueno, Esmeralda, vale, perfecto. Riobamba, no, para Quevedo, Quito. Quevedo, Quito, por ahí vamos a pasar. Para Quevedo, Quito. Anda, Quito.
No está Quito, ¿eh? Creo que no está Quito. Quito no está, amigos. Creo que no. Bueno, lo vamos, chicos. Vámonos, por Dios, que arrancamos, compañeros. Nos vamos, mi amor. Un saludo ahí. Saludo. El video está muy buen. Buen video. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver quién fue. Daniel, muchísimas gracias. Vámonos, vámonos. Vean este hermosísimo autobús que llevamos, amigos. Uy, uy, uy. Y ha visto otro bus. Casi pego en el traserote de este autobús, ¿eh? ¡Ay, de arriba! ¡Vencedores, primo! ¡Vencedores, vencedores! ¡Uy! Te le arreglé los frenos, ¿eh? Hoy van a frenar mejor. ¿Y ahora? No, no, el freno, freno. Sí. Frenito, frenito. Espérenme, amigos, ahorita les saludo, chicos. Ahorita los saludo, compañeros. Venimos con Egna, amigos, que Egna, pues, es una conductora de aquí, de Ecuador, que la hemos reclutado. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, cuidado! Es una conductora ecuatoriana, amigos, que viene... Bueno, es hondureña, pero viene aquí a trabajar. A trabajar aquí, Ecuador. Arriba, Ecuador. Me saludas. A ver, Daira Cedeño. Saludito, Daira. Un placer. Mira, mi amor, esta es la terminal de Ecuador de Guayaquil. Ahorita te va a saltar, creo. Arriba, Guayaquil. Mira cuántos buses hay abajo. Es que aquí en Ecuador. ¿Ah? Sí, así es. Y luego tienes que subir también así. Hermosa. Está bonita, ¿eh? Sí, esa es mi terminal favorita. Esta es la terminal que yo le dije a los ecuatorianos: por favor, construyanme una terminal que sea la mejor. Y vino el alcalde de Guayaquil y me dijo: para ti, Onducatracho, para ti. Toma, una terminal. Un saludo a Alex IT593. Un saludito, muñeco, a todos ustedes, los ecuatorianos. ¡Allá vamos! A ver dónde los tira esta vaina. Espera, vamos a salir. Aquí, ya me pone a mí. Sí, aquí a la derecha. ¡Hola, Ondu! ¡Hola, Matías! ¡Hola, Johnny! ¡Saludos! Empieza el tráfico. Saludos también, Lili. Saludito, Juan, ¿cómo estamos? ¡Qué rico! Yo soy de Ecuador. ¡Puta, qué rico! Sí, he visto ese video, amigos, y estamos encantados con ese video. Es de Ecuador, ¿no? Ese chico que dijo así, que se está bebiendo una Coca-Cola. ¡Uy, uy, uy! ¡Los vamos! ¡Arriba, Ecuador, papá! ¡Arriba, Ecuador! Es que los frenos ahora te sirven mejor. Hoy están buenos los frenos, ¿eh? Están ricolinos. ¡Arriba, Ecuador, primo! Vale, vámonos a Ecuador, chicos. Vete por la segunda. Eso, por aquí. Espera, sí. Sí, por la segunda. ¡Desde Colombia! ¡Game over! ¡Eso! Ya pronto les traigo... mapa de Colombia también, mapita de Colombia, hermoso para el multiplayer, amigos, que va a estar increíble, compañeros, también. A ver con cuántos amigos los podemos reunir. ¡Uy! Esa es la bandera de Guayaquil, viejo. Esa bandera es de Guayaquil. Mira, Gaeta, la trae un trailer ahí, atascadilla. Saludos de Panamá, Isaac, ¿cómo estamos, Isaac? Saluditos. ¡Viva Nicaragua! Saludos para Nicaragua, pues. ¿Ah? Sí, vamos bien, esto es carril grande. Carril amplio. Carril ampliado. Vean, amigos, la cama de... Si ven un nido ahí como de pájaro, ese es el... Esa es la cama de la magia, amigos. Está ahí. Esa es la camita, amigos.
¡Soy de Colombia! ¡Juan, saluditos hasta Colombia! Pues, ¿cómo va? ¿Cómo va, compadre? A ver, hicimos este directo así medio improvisado ahí a la carrera, pero es que digo yo, pues vamos a hacer un directito a ver cómo va todo y qué tal. Y estábamos aquí con Egna y pues nos pegaron ganitas de jugar y digo, bueno, vamos a compartir con nuestra gente, nuestra comunidad. A ver cómo nos va y qué vas a pedirlos aquí. Los colores de la bandera. Ah, de la bandera de Ecuador. Está chulo, Está bonito. Arriba Ecuador. Otto, ¿cuándo traes la skin de Transportes Valencia? ¿Hay una skin de Transportes Valencia? No sé si hay en este bus. Suena rico, Suena bonito. Este autobús suena hermoso. ¡Ay! ¿Veo policías ahí? ¿Cómo no? No, si está rico. Está súper rico, rico. ¡Ángela! ¡Saluditos! ¡Ay! ¡Mira cómo los rebasan, por Dios! Suena bien bonito. Suena rico, Suena bonito, amigos. A ver, chicos, vayan dejando su hermoso like, ¿no? Like. Trae la skin de Gacela. De Gacela me parece que la he visto, pero no sé si es aquí en este bus, que se puede. ¡Ay! Me haga Egna ahí, pues. ¡Uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy, uy! ¡Arriba, Guayaquil! Estamos saliendo de Guayaquil. Esto es un problemón para salir de aquí de Guayaquil, porque es que es un montón de tráfico, amigos, que le truena, Ya te hubieran dado unas cuantas veces. Sí, te lo puse bastante. ¡Hola, Ángel! Saluditos, vale, nos vamos aquí a la derecha, O no sé si te sale marcado a ti. Te sale aquí en esta. Ajá, sí, eso. Aquí, ¿no? Sí. ¡Cole! ¡Ay! ¡Uy, uy, Dios mío! Sí, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pues, tranquilo. Hola, señora, ¿cómo está? Yo llevo una señora aquí de copilota. ¿La ves? Y una señora, Uy, Dios mío, y eso que no le he abierto las puertas, tío. Yo me gusta abrir las puertas, Végale, végale, végale. Eso, chicos, dejé abierta la ¿cómo se llama? La ruta, la partida, la sesión, digámoslo así. Para el que tenga el bus y tenga el mapa de Ecuador, éntrese, pues. Hola, bro, saludos a Edna Elisa Camila Sacón. Dice por ahí saludos para ti. Mira, ya hay un choque aquí, saliendo de Guayaquil. ¿La ves? Mira. Chocazo, un chocazo. ¡Madre de Dios! ¡Cuatro carros en un solo! ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ya empezamos, ¡Ya empezamos! ¡Pero dame chance! ¡Mírenla, mírenla! Pero si ya me rebasó la reina, amigos. Bueno, ya vieron, amigos, que Egna trae la skin. La reina, o el... Sí, reina, se llama reina. Siempre adelante se llama, amigo. Uy, yo tengo que subirle también un poquito los frenos, porque... ¡Oh! ¿Viste? Espera, a ver, le subo ya. ¿A dónde? ¿Ahí mismo? ¿Dónde eran los frenos? Hombre, a ver, frenos. Intensidad de la frenada. No, pero aquí. Intensidad de la frenada y eventos en la carretera. Ahí está. Creo que sí tiene que frenar más, amigos. Es que si no, vuelvo a ir dándole toques por ahí. Ya como se ve el mapa de Ecuador ahora ya. Vámonos. El mapa de Ecuador con la... ¿Qué hay aquí? Me han parado, dice la policía. ¿Te detuvieron? Sí. Ah, pues a mí también. Ah, vale. ¡Lo detuvieron! ¡La policía! Ah, no, pero es que tiene algunos cargados ahí ya, Los cargó. ¡Ey! ¡Se los mete! Sí, ahora los frenos sí, Yaguachi al cantón de Yaguachi.
Ciudad de los Guayesense. Guayesense. A ver, saludos desde el mundo. Saludos, Lidia, hasta el mundo. Gabriel, saluditos. Hola, ¿cómo estás? Mira, mira cuántos baches hay aquí. Eso. Bueno, vamos a ir un rato detrás de la reina y más adelante le adelantamos, ¿eh? Este autobús que va adelante, la reina no los roba a los pasajeros porque es familia. Es familia, amigos. Mira, 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 se le metió. Se le metió. Venga, venga. Ahorita le rebaso a este. Este es nuestra calaña. Quita, compañero. Se escucha rico este. Se escucha increíble. Desde Costa Rica. Saluditos hasta Costa Rica. Saludos a tu. ¿Qué tal? Jenny. O Jenny. Jenny. ¿Ah? Jenny, ¿no? Jenny. Saludos, Jenny. Así es con G. Es con G. Es Jenny. Hola, Jenny. ¿Cómo estamos? Mira cuántos plataneros. Sí, eso es de plátano. Y hay platanitos, ¿eh? Qué rico. Hola, Iker. Saluditos. ¿Cómo estamos? Saludos, soy de Ecuador. Saluditos, Iker. Métele a fondo. Eso, ahí le vamos dando. Pero es que la reina se va saliendo de la carretera. Está bonita. Yo creo que es como el puesto ahí donde... ¡Un parque de atracciones! Oh, ¿es un parque de atracciones? Sí, qué chulo. Vaquerizo Moreno. Vaquerizo Moreno, papá. Sí. Vendiendo... plátanos, porque o ¿cómo se le llama en Ecuador, chicos? Se le llama plátanos o mínimos, o ¿cómo le llaman? No, yo creo que mínimos solo es por allá, ¿no? Mínimos o plátanos. No, es que plátanos es el otro, ¿no? El plátano. ¡Uy, pero vale! ¡Uy, me va chocando! A ver, gánale el pasaje. A ver, saludos, Eddie, saluditos. Tranquilos, chicos, tranquilos, que yo, sí, a ver, voy conduciendo. Esto no tendríamos que leer, ni ver el teléfono, porque esto es peligroso, amigos. Pero un saludito para ustedes. Al que no le pueda saludar, pues... por eso están aquí, ahí sigan poniendo el saludito y yo de cualquier rato se los saludo. FB. ¿Cuál? Es que me necesito el cable. Sí, necesito un cable. A ver, juega saludos a Nicaragua, eso. Saludos, bro, saluditos, Emiel. Ver 17. Si no lo produce bien es por la visión, chicos. Es por la visión. Es que no puede leer cuando está muy cerca la mesa. Choco. Y yo al revés. Saludos. Kenny, saluditos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, sí, compañeros? Sí, esto es cañales, esto es caña. Caña de azúcar. ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama American Truck Simulator. Eso es pura América. Mire cómo se cala ese carro, ¿eh? Pero voy a poner... Por lo que veo también hay bastantes rotondas en Ecuador, ¿no? Ah, en Ecuador hay muchas rotondas, por lo que vemos. Uy. Bueno, ¿cuándo traes el Diablo Rojo? Uy, pronto lo vamos a traer en el mapa de México. Diablo Rojo. Mírela, mírela, mírela. Arriba Ecuador. Ah, es que va
uno aquí. A rebasar iba yo, ¿eh? No lo había visto ese compa. ¡A un lado, hombre! Vamos a rebasarle a la reina, amigos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la curva, eh! ¡Cuidado la curva! Cuidadito con el puente, porque aquí hay una subida que puede salir volando para arriba. Ni modo que salir volando para abajo. ¿Te animas? ¡Pásale! ¡Uy, ya le pasamos a la reina! La reina no los alcanza ya. ¡Ay, pero si aquí está! ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Salto, ¿eh? A ver si le puedo rebasar a este, amigos. Míralo, 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 míralo. Vamos a tope. ¡Ay, no! Pero viendo para atrás. ¡Ay, no! ¡Me rebasaron! ¿Cómo puede rebasar este carrito, eh? Cuidado, señor carro, cuidado. Mira que este quiere ir a full, ¿eh? No tiene nadie. ¡Ey! Está agarrando la otra línea. Sí, por esa. Sí. Y vétele la chancleta. Eso, pura chancleta. Un choque. Vaya detrás de transporte, la Maná Ruta Guayaquil. Ya he visto esa skin, ¿eh? Está súper bonita. Pronto la traemos, ya la vamos a traer, amigos. Ahorita llevamos transportes vencedores y reina. ¿Qué pasó, cabrón? ¡Ay! ¡Policía, policía! ¡Wow! La policía, cuidado. Señora, gente, no pasa nada. Es que traímos un poquito de prisa y por eso. Pero no pasa nada, señora gente. Miren, la policía está de allí ya desde temprano, amigos. A ver, viene este. ¡Ah! Casi. Iba a meter ahí, ¿eh? ¿Por qué no hace un directo con tus seguidores? Aquí está abierto el... Para que todo el que quiera entrar, entren, ¿eh? Lo único que tienen que... Ya saben cómo es esta vaina del multiplayer. Esta vaina del multiplayer es... fundamental saber que tienen que tener los mismos mods y o sea los mismos mods del creador o de quien sea, y en este caso tienen que tener el mapa de Ecuador y este autobús, porque sin este autobús mira cómo rebasamos delante de la policía. ¡Animal! Yo creo que estos no respetan, ese está pasando también, ¿eh? ¡Hola, Santos! ¡Saluditos! ¡Véngase! ¡Voy! Se la aplicamos. ¿No viene nadie? No. Perfecto. Palabra de la reina. Corre rico este autobús, ¿eh? Corre. Es una gozada conducir este autobús. Sí, es una maravilla. Sí. ¿Cómo puedo activar un mod en el Eurotrack? ¿Qué hay ahí? Ah, gatito, comida para gato. ¿Cómo activarlos? Pues es muy fácil, solo te vas a la carpeta documento. Y ahí pones todos los mods que quieras. Solo asegúrate que estén funcionando, que funcionen bien y te va a funcionar bien el juego. Y si no, búscate un tutorial aquí en YouTube y vas a aprender de lo máximo. En este caso aquí solo el mapa de Ecuador y el autobús. Sí. ¿Quién no tiene? Tengo el mapa, el bus no. Ah, qué mal, tiada, compañero. Qué mal, sí, eso sí. ¿Ah?
El bus también ahí mismo, con los mismos creadores del mapa, ellos mismos te pueden dar información sobre el bus. Ellos. A ver, espérenme. Es que, bueno, otro día, si no tienen ningún mod, vamos a buscar un mod gratis que valga para el multiplayer, porque no todos los mods están funcionando ahorita para el multiplayer. Voy a buscar un mod y vamos a armar un convoy, pero que tengan el mapa. Por ejemplo, el mapa. ¿Qué mapa está gratis ahorita? Es que. Bueno, pero tú dices que el mapa lo tienes. Solo sería el vehículo. ¿Cómo se llama el juego? Karina, se llama American Truck Simulator. Arriba, Ecuador, pues. Sí, está bonito. Sí. Está súper bonito. ¿Qué tal, Santos? Saluditos. Muy bien, amigo. Gracias a Dios. Muy, 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 muy bien. Saludos de Honduras. ¡Ay, ventana! Saludos a Ángela hasta Honduras. Saluditos. Hola, Daniel Reyes. Saludos. Sergio, saluditos. Choclo, choclo. Aquí en Ecuador le llaman choclo, ¿no? ¿O no? Creo que sí. ¡Ey! ¡Se le atravesó! Sí, sí, ese es un rebelde sin causa. Cuidado atrás, cuidado atrás. ¡Ey! ¡Se mete de nuevo! Es que, a ver, pero es que aquí tienen que respetar estos animales, ¿eh? Yo no sé por qué se meten así de golpe. Nosotros somos los meros meros. Cuidado que hay curva, cuidado que hay curva. Cuidado que viene carro, bus. Sí, ya vamos guardados porque ya vemos cómo va a terminar esto. Uy, uy, uy. Cuidado, curva buena, curva buena. Uy, esta curva aquí de un montón ha muerto, porque es que es demasiado. Eso, papá, puro rebase rico. Este rebase es increíble. Dios mío, me rebasa. Pero no, que eso es delito, Rebasar así, tirarle el autobús es delito. Pero ¿qué te pasa? ¿Cómo te lo voy a tirar yo? Eso es un delito, te voy a reportar, ¿oíste? Con la policía. Mira, se está alejando porque ya sabe que es delito, amigos. Que no se va a escapar. Anoten la placa, chicos. Mírenle, se va a matar, se va a matar. No, no viene nadie, se salvó, Qué bueno, qué bueno. Pero no me le despego, amigos. Va toda galleta. Ya van a ver, amigos. Se va. Sí, ahí viene una curva adelante. Si no se frena. Muerte, amigos. Ya freno, yo también. Oye, oye. Pasajero, pasajero.
hace rico, amigo, que lo hace bueno. Saluda, amigo Raúl. Yo tengo la placa, llame. A ver, ¿la placa qué? Tengo la palanca. Yo ¿Te la fabricaste tú? Uy, mi respeto, mi respeto. Hola, saluditos. Y aquí como vamos todo derecho, parece, ¿no? Qué montón de autobuses por aquí. Sí, derecho. ¿De frente o recto o derecho? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Por lo menos aquí de frente es lo correcto. ¿De frente es entonces? Pero es que ahí hay un bache, ¿eh? Se pidió raro. Miren, amigos, ¿cuántos autobuses ecuatorianos hay aquí? Un montón. El tráfico aquí en Ecuador está súper bonito, ¿eh? Está súper, súper chulo. Yo tengo la palanca. A ver, trae a la esmeralda. ¿Esmeralda? Eso. Ya la, pronto la traemos, esmeralda. Santo Domingo.
desvío. Está un poco complicado este desvío, ¿no? Porque... Ah, esta, Buena Fe. Buena Fe es esto de aquí. ¡Ay, mira los taxis! ¡Qué bonito! ¿Viste, no? ¿Ah? Amarillo. Sí, amarillo. ¡Buena Fe! ¡Ay, Dios mío! Me iba a rebasar. Me saludas, por favor, Sergio. Saluditos para ti, muñeco. Sergio Nadal, saludos. Ay, increíble, increíble, muñeco. Increíble. A ver, saludos, soy Carlos Rivas, bro. Saluditos, Carlos Rivas. ¿Cómo le va, compañero, señor Carlos? Adrián, saludos a Venezuela. Arriba, Venezuela. Saluditos, muñeco. Saluditos hasta Venezuela. Saludos de Panamá, el quinto. Sí. Ah, pero es que esto, esta, aquí hay otra callecita que es para como por retorno, ¿no? Para atrás. Sí, para regresar. Mira, esto es peligrosísimo. Aquí no hay semáforo. No hay semáforo aquí. Es peligroso, pero ni un stop ni nada que te diga, oye, tienes que frenarte. ¡Uy! ¡Se queda la reina, mijo! Mira, se fue para el bote. Increíble, amigos, increíble. Me encanta este bus está súper rico, ¿eh? Rico, rico. Puedes saludar a mi hermano. Se llama Josué, saluditos para tu hermano Josué. Yarixa, saluditos a tu hermano Josué. Bonito nombre. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! ¡No! ¡Accidente! ¡Accidente, por favor! Por Dios. Accidente, accidente. Por correr. Es que iba a rebasar. Y en lo que rebase, en lo que le doy para rebasar. El karma. El karma. No, pero que no. Ya te había rebasado a ti hace muchísimo. Me rebasó a mí, y por eso te chocó. Saludos desde Esmeralda, Justin Velasco, saludito Justin. Ojalá es que haya un tallercito por ahí adelante, si lo miras. ¿Eh? Ya avisas. Me avisas, sí. Me avisa. A ver, tallercito, por favor. Tiene que haber. Adiós. Saludos a Edna, dice Javier. Saluditos, Javier. A ver. Hola, saludos desde Manabí, Ecuador. Saluditos hasta allá, compañeros. Bienvenido a Los Ángeles. Los Ángeles, hola, soy nuevo, Denis Félix. Saluditos, muchas gracias por estar aquí. A todas las personas nuevas que están llegando y se están suscribiendo, muchísimas gracias. De verdad que les tengo unas alertas puestas ahí y no sé por qué esta vaina no muestra las alertas. Sí, las personas, pues no las muestra. Un poco raro, tendré que actualizar el programa de este de para ser directos. Juan Correa, saluditos. Sí, tiene mucho tráfico. Sí. Soy de Guayaquil. Hola, señor el chino. Chino Gamer, saluditos, señor chino. Se me apagó el motor. Saludos de Ecuador, Manabí. Saluditos hasta Manabí, compañeros. Tengo que agarrar aquí. Es segurísimo que aquí más adelante hay un taller, ¿eh? No se preocupen, amigos. No se preocupen. Mira quién
Tembaqui y Riobamba, ¿te acuerdas, no? De Riobamba. Sí. ¿Quién lo llevaba? ¿Tú o yo? Yo era, ¿no? Sí. Tú llevabas otro y yo no me acuerdo cuál era. Bozorja. ¿Ese, qué autobús es ese? Juega con el bus Bozorja. No sé cuál es ese. Tiene que ser la de la... ya buscaremos las esquinas. Bueno, este bus tiene bastantes esquinas, amigos. Igual muchas cosas. ¿Ah? Eso, igual. Ya la vamos a ir poniendo poquito a poco, amigos. Saludos. Segundo Santiago. Saludos. Mira. Mira que es este. Es complicado, me quité el carrito que iba adelante, que venía de allá para acá, y por eso me caí al abismo. Que sí, por eso fue. No sé yo, Que sí, no fue por nada. No hay ningún taller aquí. Bienvenido a Patis. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Y un taller aquí, señor Benito? No quieren ganar dinero, por favor. Ganen dinero. Mira, aquí hay un carro acostado. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Sí, está dando vuelta. Pues mira, con los policías. Hola, buenas. Sí, se dio vuelta, amigos. Como a mí. Saludos, Ernesto, saluditos. Claro, no quieres rebasar porque tienes miedo, ese es el problema. Todavía no tengo ningún choque y mi No, es que yo voy un poquito rapidito porque voy en busca de... un taller. ¡Ah! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ey, señor, lo siento! No pasa nada, ese señor sabe que hubo con nosotros. Vale, no pasa nada, amigos, es que yo voy un poquito rápido, no es que yo vaya... O se cayó. ¡Wow! Es que es una bala este bus, ¡Uy, Dios mío! ¿De 0 a 100? Dale, Guayaquil, tú. Eso, papá, Adrián, saluditos hasta Guayaquil. Arriba, Guayaquil. Mira, quiero rebasarle a este individuo y nada, Nada, compañeros. Ahora sí, entrémosle. Vamos, 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 criatura, vamos. Vamos, tú puedes. Para meterse, ahí estamos, perfecto. Hay un accidentazo aquí, pero súper accidentazo. Hola, señora. Uy, está la tele, mi amor. Vamos a ver que me entreviste. Ahí está la tele, ya la vas a ver. Te aparcas ahí, bueno. Está la tele, mamá. Quiero salir por la tele. A ver, voy a poner la intermitente. ¡Ey! Ahí viene Egna. Mira, mi amor. Estacionate por aquí, donde estoy yo. Está la tele vino. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! Fallo de mi motor. Reina, ese autobús está súper, esa King está súper increíble, Lo que quieres es rebasarme, por favor, que me pare. Manal. Que no. ¿Cómo te voy a dejar? No sé. Me parece muy sospechoso. A ver qué dice Forzale. Saludos desde El Salvador, saluditos. Dominicana, eso, papá, saluditos. Miren, ¿quién se accidentó aquí? Fue. Hippie Japa. ¡Oh! Los de Hippie Japa no pueden manejar. Se ha caído. Miren este bombero, viejo. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Hay algún herrido? ¿Hola? ¿Hay un herrido ahí, señor bombero? Viendo la tele, me van a entrevistar, amigos.
Sí, mira, es que yo venía por ahí, por la izquierda y la derecha, y me rebasó, pues, me rebasó, dígame. Y, pues, yo le dije, no rebases, amigo, que te vas a quebrar el tomate. Y no me hizo caso, y mire dónde fue a acabar ahí, con todos los plátanos se quebró la madre. Adiós, nos vemos. Ya está, un saludo para mi abuela y mi mamá. Y mi papá, eso. Ahí estamos, pues. Hola, amigos, vamos a seguir porque necesito llegar al... A ver, ¿cuánto llevamos de transmisión, amigos? 46 minutos, bueno, un poquito más. Sí, sí, puedo seguir, pero necesito un taller. Si ves un taller por ahí adelante, me avisas. ¡Hola, José! ¡Saludito! El cuello se dobla. Sí, el pichico está muy loco. Se le doblaba el cuello, pero es que me quería evitar, no quería que saliera en su cámara. Soy un consumidor de cámara. Mateo, saluditos. Sí, eres consumidor, ¿eh? Porque te has metido a dar ahí la entrevista y ni viste el choque. ¿Y ni vi el choque? Aquí hay un taller. ¿Hay taller? Sí, eso, tallercito, pues. Vamos a darle al taller, amigos. Tremendo, ese autobús está súper bonito, Súbale, 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 dale, 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 ahí, ahí, uy, un poquito más. Ahí estamos. Esperemos, chicos. A ver. Ah, no, era rebasar, ve a reparar, ¿no? Sí. Es que ya no llevas combustible. Manuel Francisco a Laia, saluditos. Qué realista el juego, ¿no? Este juego está súper bonito, Si no conocen el juego, les invito a que den un vistazo por aquí, por el canal. Que aquí traemos un montón de videos, amigos. Increíbles, compañeros. ¿Ah? Sí, estoy saliendo. Uy, ¿para dónde es esta vaina? ¿Dónde estás tú? ¿Qué me marca para el otro lado? Ah, no, sí. Ah, nosotros vamos para Esmeralda, ¿no? No me acuerdo dónde íbamos. La fiesta de todos. Pura piruelas. Saludos hasta República Dominicana. ¡Oye, República Dominicana, compañeros! ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde va mi reina? ¿Tú giraste a la izquierda? Ah, vale. Y creo que esta no era mi entrada, ¿eh? Ah, sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, esta era. Ah, vale, tú vas por la noche, te veía feliz. ¡Térete! ¡Saluditos! ¡Soy Tito! ¡Saluditos, Tito! ¡Saludos! Eso, eso, vámonos. Sí, son árboles de naranja. Sí. Sí, súper bonito. ¡Ay! ¡Mío! Por ir viendo los árboles de naranja. Otra una pregunta, ¿se puede descargar buses gratis para el American Truck Simulator? Sí, claro que sí. Sí se puede, lo que pasa es que no vas a tener un detalle bonito, o sea, los buses no van a ser súper súper detallados. Te dañaste un poquito, bueno, te espero. No vas
vas a tener detalles súper bonitos en el bus. Y estos buses pues tienen unas esquinas que le meten mucho trabajo para dejarlas súper bonitas. No, más adelante. Sí. Aquí está. Ahí está arriba de esa cosa ahí. Del. Como del lavadero. Ahí lo ves. A la derecha. Eso. Mientras que estos autobuses son de pago, pero no son tan caros, amigos. Pero. Sí, hay buses gratis también. Saludos a todos, muñecos. Vamos a. Les voy a mandar unos saluditos mientras estamos aquí, mientras Egna sube allá que le reparen su autobús. A ver, Odu, cuando un convoy en el Truck Simulator usa Evolution, ¿se puede jugar multiplayer ahí? Saludos a los más hermosos, a los de Ecuador, a mí eso. Y el mapa de Ecuador se puede descargar gratis con todas las provincias. No, este mapa es de aportación, o sea, es pago o... Tienes que pagar un pequeño... ¿Listo? Un pequeño porcentaje de dinero, pero es poquito, ¿eh? Es poco. Es como, más es como un donativo para el trabajo que hacen los chicos. ¿Cuándo me invitas a un convoy? Benjamín, cuando tú quieras, mijo, aquí estamos. Está libre el... Está sin... ¿Cómo se llama? El servidor está abierto para que si quieres venir a unirte, te puedes unir ahorita. Ecuador, saluditos, buena ruta, Michael, saluditos, Adrián, Ondu, saludos, un encaba, estaría súper bien, ¿eh? Iker cuesta $5, imagínate. $5 es muy poco. Trae la esmeralda, por favor, no lo he visto, please. Soy Tito, saludos Tito, pero es que luego la traeremos, pero ahora ya no podemos. ¡Vámonos! Hola señora, ¿cómo le va? Esta señora aquí, cuidado que aquí hay más retroexcavadoras, ¿eh? Mira, estos los que entran tienen que esperar y es que no se esperan. Si tienen los triangulitos ahí de seda al paso. Ten cuidado que se meten, ¿eh? Saliendo de Santo Domingo, pues, vámonos. Ya está auto guardado porque ya vemos que esto está peligroso. Vale, esta carretera para donde vamos, amigos, es súper bonita. Súper, súper chula, compadre. A ver, me mandas un link para descargar buses gratis, por favor. Solo pongan ahí buses gratis. O vayan al canal, miren, vayan al canal de Camionero Virtual, que él manda, ¿cómo se llama? Sube buses gratis a veces y los pueden descargar todo el mundo. Y están súper bonitos, ¿eh? No son súper detallados como estos, pero son gratis. ¿Qué es esto? Ah, un retén. Retén. Espérate que viene una señora y creo que va a pasar el pase de cebra. Sí, va a pasar el pase de cebra. ¡Señora, cuidado, el camión! ¡Señora! ¡Uy, le dieron pasada eso! ¡Cuidado! Vaya. Se la llevó el jeep. Vámonos, mire la señora. Sí, pero es que esa señora va como que le pesan los pies, ¿vio? A ver. Ya vengo, mira. ¡Ay, Dios mío! Otro accidentazo aquí. Dios, por unos buses se quiebran el ayote, ¿eh? ¿Te dañó? Sí. Poquito, pero... Este es el ATS, sí, Benjamín, este es el ATS. ATS, compañeros. ATS lindo.
mire esa carretera, está súper bonita, Sí. Es que se ve, mira, ya con los gráficos que tiene el América ahora, es que se ve increíble los mapas. Dame permiso. Mira el tráfico, cómo se ve, ¿verdad? Sí. Otu, ¿se puede descargar América Truck Simulator para Android? No, solo PC, amigos. Hay otros juegos que son súper buenos, que se pueden para Android, pero este juego no, amigos. De momento nada. A ver si en algún futuro sacan el América y el Euro para Android, para las personas que no tienen PC o que no les gusta los ordenadores, los PC, estaría bueno, porque hay gente que le gusta jugar muchísimo el teléfono, el móvil. No, yo creo que eso es todo, 160, ¿no? ¡Ole! ¡Guau, es que vuela, 168 voy yo. 170 voy. Es bastante. 173, 174, 175 y subiendo, 176. Dios mío lindo, voy a tener que frenar porque viene una rotonda. La Concordia, 170, ¿verdad? Bastante. Bienvenidos a la Concordia, amigos. Señor Bus, Liberpresa, ¿por dónde va? Mira, este se va a meter segurísimo. ¿En serio? ¿En serio, amigo? Nadie respeta la rotonda, pero ¿para qué ponen rotondas? No sigan poniendo rotondas en el mundo. Bueno, no en todas partes ponen rotondas. ¡Ay! Hay una empresa ahí. Espera, entremos aquí. Venga, súbale, que está vacío, súbale. ¿Tú vienes a recoger pasajeros también aquí? No, claro, aquí. súbale, que va vacío, súbale. Vencedores, ¿sabe por qué tiene ese nombre este bus? Es porque somos vencedores, viejo. Los meros vencedores. Vean, aquí venden manzanas, fruta, de todo, loco. Y se fue. Está súper chulo la terminal. Esa está súper bonita, muy chiquitica, así. La Concordia. Está la Tacunga. Y el otro es San Cristóbal. Claro, tenía que ser San Cristóbal. Que San Cristóbal son muy fuertes aquí en. Vámonos. En Ecuador. ¿Cuándo tarda? Soy Tito. ¿Cuándo tarda qué? A ver. ¿Sabías que puedes instalar American Truck Simulator con la aplicación de Steam? Sí, claro, sí se puede. Hola, saludos, Luis Javier, saluditos. Me gusta tu. Tu directo. ¿Ah? Verde. Frailan, ¿quién es Frailan? ¿Será Frailiner? ¿O será alguien que se llama así? ¿Mandas algún link para descargar buses gratis? No, vayan al canal de. ¿Cómo se llama? De Camionero Virtual. Ahí tienen buses gratis. No, solo camiones. El Camionero Virtual sí tiene buses gratis. Y los tienen para la versión actual, vayan a descargar ahí, amigos. Yo pronto voy a traer uno de ahí de Camionero Virtual que está súper bonito. Eso, compañeros, estamos cerca para llegar a nuestro destino. Vayan dejando su like, amigos, compartan el directo, suscríbanse si les está gustando. Bienvenidos a la Unión. Será a la Unión. Unión. Bueno. Adiós, señora reina. El
el problema es que esta empresa, entre más trabaje, más ganas. Y eso es lo bueno. Bueno, no sé. De cansancio. Cuidado que vienen unas curvas potentes. ¡Vámonos, vámonos! Hola de Ecuador, Daniel Reyes. Saludos hasta Ecuador, muñeco. Saluditos. Simulador USA, sí lo estamos jugando, bueno, lo he estado jugando yo, y ya pronto les voy a estar trayendo de Truck Simulador USA, que está bueno, me gustó y eso que es para teléfono. Lo bueno que yo lo juego con el emulador y está increíble. A ver, es que el otro día estuvimos jugando Bus Simulador Indonesia y es que, Dios mío lindo, no pudimos jugar todos juntos. Entrábamos, jugábamos un poquito, pero al cargar el mapa se congelaba y se iba a la porra todo, no se podía. 50% de batería, no se preocupe, ya vamos a terminar, amigo, para que se vaya a cargar su hermoso móvil. Ya terminamos, no se preocupe. ¡Cuidado, cuidado! Hola, ¿cómo estás? Gislaine Contreras, saludos, señor Contreras. Perdón si no pronuncio bien su hermoso nombre, es que me cuesta. Después de la velocidad de la luz, seguimos de la vuelta, ¿eh? Sí, sí, no, es que estos autobuses. Vamos bien. Ay, ¿qué es eso? ¿Una virgen? Cuidado, mira, tendría que metérmele a este así como se meten ellos, ¿eh? Una rotonda hermosa, cuidado. Bueno, sé que tal en Ecuador es diferente y nosotros estamos pensando que tendrían que pararse ellos. No, yo creo que sí lo tienen, ¿no? El tráfico no tiene ahí para pararse. Ah, entran de un solo, ¿no? Ah, bueno, puede ser que sea así. Arriba, Ecuador. A ver, mire, otra rotonda. Madre de Dios, cuántas rotondas, Dios. Se me mete. Uy, cuidado, amigo, cuidado. Mira, es que te tendría que frenar aquí. Yo no entiendo. Yo pienso que tendría que frenar, amigos. Tendría que frenar. ¿Cuándo traes el Diablo Rojo en el multiplayer? No sé si el Diablo Rojo ya lo tienen para el multiplayer, amigos. Yo les voy a estar trayendo busitos y cosas así. Que se puedan jugar ya en el multiplayer. Porque de momento. No todos se pueden, eso. No todos. ¿Por dónde compraste el juego? Por Steam. A ver, al principio nosotros compramos en Instant Gaming porque sale más barato que comprarlo en Steam. En Steam pues sale el precio normal y ya si lo compras en Instant Gaming pues te sale a mitad de precio. Si vale 10 te sale a 5. Extrema, viejo, y vamos a ver qué día hacemos un convoy en carretera super extrema. De momento el mapa mío no está funcionando para el multiplayer, el primerito, ¿no? Sí. Saludos de Venezuela, saluditos, Adrián. ¿Cómo se llama tu amiga? Es mi esposa y se llama Egna. A ver, rápido, desde Ecuador, Jordi. Saluditos. Yo me gané el juego con Ducatracho. El último. Muy famoso. Eso es perfecto. Hermosísimo. Venga, vámonos. Eso, amigos, y ahora imagínense cuánto ha cambiado el juego que. Multiplayer.
multiplayer, imagínense, ya ahora tenemos el multiplayer con mods, amigos, que antes esto no, yo, es que no, siempre habíamos querido que esto se pudiera con mods jugar en el multiplayer, y ahora ya lo tenemos, así que perfecto, increíble. Saludos de Villarcorso. Esa era tu hermana. No, no tengo, tengo hermanas, pero están tan pequeñas. Dame un saludo para mi hijo Miguel. Saluditos para tu hijo Miguel. Miguel. Se llama igual que tú, Miguel. Eso. Igual que el padre. Igual que la madre. Saludos de Bogotá, Colombia. Juan, saluditos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Giraldo, saluditos. Francisco, todos los días haces en vivo. ¿Qué días? Ahí estamos, amigos. Yo directo hago este así de vez en cuando, pero me gustaría hacer todo este mes que viene, pues hacer directo más seguido. Pero lo estoy viendo, si no, pues videitos. Videos sí subimos todos los días. Compañeros, saludos, amigo. Muchas gracias. Eso, gracias a ti, Diego. Bien, conductora, tu esposa. Sí, lo que pasa es que Edna no, no le suelta la aceleradora. Voy a. No, voy por pinche. Fernando también, Fer Chago, saluditos. ¿Llegaste? Sí, adelantito, dale. Bueno, voy aquí avanzando. Soy Christopher Cusme, saluditos a Christopher. Saludos a Villarcorso. Villarcorso. ¿Hay un accidente? Si ves que no es esto, tienes que pasar con la cámara cero, si no. De Monterrey, México, del maravilloso Caballero de la Noche. Eso. Pronto les traigo un directo de en el mapa de México, ¿eh? Sí, sí, tienes que avanzar con la cámara cero. Control F. ¿Qué era? F9, ¿no? Sí, F9. Ya te espero aquí a la tita.
Juandu, ¿dónde puedo conseguir la T-800 de David Julio Martínez para comprar o descargar gratis? Está muy bien armada, por fin. Andrés, el problema es que la T-800 que tiene, ¿cómo se llama? David Julio Martínez no está a la venta, nunca la ha vendido y creo que nunca la va a vender porque es que es para él, o sea, él juega con ella. Y a mí es que me presta el mod para hacer los videitos y para jugar de un rato por aquí. Saludos a Egna, dice David Aguilar. Saludos, David. Eso. No la vende, amigos. No la vende. Voy a ver si llego yo con mi. Con mi combustible que llevo, ¿eh? Humberto. ¡Oh! Mira, llegó la reina, llegó la reina. Saludos, Emiliano. Saluditos. Christopher, saludos, gracias por el saludo, bro. Eso, gracias a ti muchísimo por estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Cuándo hace un video manejando en la noche? Uy, estaría bueno. Pronto le voy a traer un videito de noche, ¿eh? Pronto. Humberto, saludos. ¡Eh, loco! Hay un mapa de mi país, loco. ¿Qué mapa? ¿Qué mapa es? ¿Ecuador? Sí, compañero, puro ecuatoriano aquí. Curioso. Mire, vamos detrás de Reina aquí, que vamos tranquilitos manejando en esta carretera porque hay mucha curva. Y estamos a punto de llegar y entregar todas estas personitas que llevamos. Sí. Sport, apenas llegué. Muchas gracias por estar aquí, amigo. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bajando aquí la carretera, la montaña de Viche. No tiene canal, no tiene canal. Yo se lo robé, es el canal secundario que tenemos. Si se quieren ir a suscribir al canal secundario, ahí está. Creo que vayas por el mapa peruano. No tengo mapa de Perú y el que tienen lo venden, ¿eh? Y ahorita pues dinerito no hay, amigos. No sé por cuánto venden el mapa, creo que lo venden por $25, ¿eh? El mapa de Perú. Me parece, es que no sé, es que es bastante caro, me parece, ¿eh? A ver, no estoy muy seguro, no quiero hablar de más, pero es que no sé, alguien me dijo a mí, le pregunté, oye, ¿sabes cuánto vale el mapa de Ecuador? Y parece que me dijo $20 o $25, algo así, y hombre, me parece un poquito caro si es de verdad el precio. El de Perú. El de Perú. Pero no lo sé, no he hablado con los creadores, yo quiero ser como tú, Hondo. Eso, tú puedes ser como mí, pero nunca serás como yo. Sí se puede, amigos, sí se puede, compañeros. Todos podemos ser como queramos. Saludos a la reina, dice por aquí. ¿Quién es? Isaac 01. La reina dice: Pintoretazo. ¿Qué país eres? Yo soy de Honduras. Salúdame. Saluditos, Mari Gil. Saluditos. Mapa de Argentina, no hay, loco. Sí hay mapa de Argentina. Hay, pero también es de paga. Y no sé, la verdad, dónde se compra el mapa de Argentina, ¿eh? ¿Saben lo que pasa, amigos? A mí me encantaría traer el mapa de Perú, el mapa de Argentina, pero hay que pagar y pues hay que sacar el dinero y pues y luego pues el mapa de Argentina me parece que tienes que pagar por cada actualización, pagar de nuevo, algo así. Eso es lo que yo, parece que compré una versión del mapa de Argentina hace muchísimo tiempo y hay que pagar por cada versión que sale, y hay que pagar, mientras que el mapa de Ecuador, el mapa de Colombia, es diferente. Sí, sí. Y llegamos a nuestro destino. Hermosísimo. ¿Dónde nos quedamos? Sí, un poquito más, pero espérame, voy a ver dónde está. No,
no. Hay una terminal, Vamos, más adelantito, sigue para adelante. Otto, me tengo que ir. Adrián, gracias por haber estado aquí, amigo. No, nosotros también, ya llegamos a nuestro destino. Y... ¿ah? Eso, y aquí ya es tarde, ya es hora de ir a planchar la oreja, amigos. Ya son las 11 aquí de la noche, ¿eh? ¿Qué hace ese ahí? ¡Qué loco! A ver, voy a conseguir un mapa que sea gratis, que se pueda el multiplayer, y vamos a buscar un camión, un bus o algo, y vamos a hacer un convoy. Lo vamos a planear y hacemos un convoycito. A ver si para el fin de semana lo hacemos, un domingo como hoy, pero un poquito más temprano. Porque hoy ya fue tarde y se me complicó colocar los mods y todas las cosas. Entonces ya veremos, amigos. ¿Quién? Vale, sí. Rebasadita. Está por aquí. ¡Uy, mira! Que aquí está bonito, ¿eh? Hay un taller aquí. ¡Madre de Dios! Está súper bonito, Esmeralda. ¡Arriba, Esmeralda! ¿Me sigues? Oye, ¿me sigues? ¿Dónde es la entrada de la terminal? Sí, pero hay que entrar donde están los autobuses. Espera, vamos a irlos por este lado. Tú sígueme. Yo te guío. Gracias, señor. ¿Por dónde es la entrada a la terminal, amigos? Yo a la terminal de aquí de Esmeralda no había venido nunca. Creo que es aquí. ¿Te dejaron entrar? No, es que aquí si andas... A ver, chicos, espérenme. Terminal de Esmeralda. Uy, perdón. Ah, era por el otro lado. Sí, pero no, por el otro lado. Es por el otro lado. Tenemos que regresarlo. Sí, pero se puede regresar. Mira, ya te digo. ¿Me sigues? Sígueme. Bro, te queremos. Salúdame y éxitos. Pide. Linda, saluditos, muchas gracias. Gracias, de verdad se lo agradezco un montón, amigos. Muchísimas gracias. De verdad se lo agradezco un montón. ¿Me sigues? ¡Ay! Por poco. No pasa nada. Vale, chicos, rumbo hacia la terminal. Esta vez sí, andamos perdidos en Esmeralda. Estamos perdidos. A ver, espérenme. ¿Viene nadie? No viene nadie. ¿Viene Egna por aquí? David, saluditos. Vámonos, ahora sí, amigos. Ahora sí, ya tenemos el punto aquí donde vamos. Choque. ¿Esto es un choque? Bueno, ni modo, nosotros vamos. Aquí, se puede. Haz una de la ruta de México. Sí, voy a descargar el mapa de México. Creo que el mapa de México lo tiene muchísima gente, ¿eh? Sí, aquí al otro lado. Sígueme. Sí, pero es que ahí es donde salen ya las personas a montarse a un taxi. Y nosotros tenemos que entrar donde se aparcan los buses para pasar. Eso es para dar. ¿Estamos? ¡Bienvenido a la terminal de Esmeralda! Dios mío, lindo. Qué hermosura de terminal, ¿eh? Terminal chulada, amigos. Vamos a aparcarlos aquí. Ah, tiene espacio aquí. Llega. Eso, Reina llega, compañeros.
Bien, miren qué bonito, qué detalles aquí, amigos, qué detallazos. ¿Esta cuál es? Ecuador. Tras vencedores. ¿Quién? Ahí. ¡Ole! Perfecto, venga, llega. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Se me fue. Estuvo buena, amigos. Miren, se están bajando mis pasajeros lindos y bonitos. A ver, saludos, Daimilet, saluditos, muchas gracias, gracias a todos, amigos, por haber estado aquí. Espero que la hayan pasado súper, súper bien. Préstame aquí un poquito. Ahí está, ya. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Cuídense, un fuerte abrazo. Chao, chao, Isaac. Muchísimas gracias. Liliana, saluditos. Juega Micra. Miren que tenemos Micra ahí, la tenemos con varios mods. Un fuerte abrazo. Chao, chao, Isaac. Muchísimas gracias. Podríamos jugar algún día, ¿eh? Juega Micra. Juega a Micra. Igual, igual. Eso, saluditos a todos ustedes. Daniel, saluditos. Arnold. Sport, Diana, saludos. Cuídense. Humberto, uy, saludos, se apareció aquí. For Cargo, saludos. Diana, saludos, cuídense. Nicolás, saluditos. Tatiana, chao, chao. Saludos a todos, amigos, cuídense. Un fuerte abrazo, que la pasen bien, amigos. Y nos vemos mañana con un videazo, un directazo. Saludos, me llamo Alex Uriel, saluditos, Alex, cuídense. Nicolás, saludos. Gracias a todos, nos vemos mañana. Hasta otra. Chao. Alex, bien, saludos, Alex. Chaito, chaito. Nicolás, saludos. Pero amigos, les voy a dejar con el caballo. Chaito, chaito. No se me olvidó dónde tenía el caballo. Ah, caballo. Ahí está. Para todos el caballo. El caballo derrapador. Se les dedico el caballo. Ah, caballo. Caballos de